Tema de pensiones. Este lunes el presidente se reunió con los representantes de las AFP. Veamos la nota. Al parecer, el gobierno se encuentra contra las cuerdas para pagar las pensiones de los últimos tres meses del año y no sabe de dónde saldrán los recursos. Necesita 270 millones de dólares para evitar un nuevo impago. Es por eso que el presidente de la República se reunió con representantes de las AFP para buscar una salida a los problemas fiscales. Así lo confirmó el secretario técnico de la presidencia. Los principales accionistas de la AFP, que permita un acercamiento para que en la Asamblea Legislativa se quiten los obstáculos para que llegara a un acuerdo en materia de pensiones. El tema de pensiones es en realidad el problema fundamental de la fiscalidad del país, en la que debe de haber acuerdo. La oposición considera que es momento de dejar de poner parches al sistema previsional y entrarle de lleno a la reforma integral al sistema de pensiones, siempre y cuando continúe siendo privado. Esa es una de las cosas que tenemos que reformar al más corto plazo para ya no estar en esa incertidumbre de cómo vamos a financiar estos pagos que se nos avecinan. En materia fiscal, el gobierno tiene el panorama oscuro. La Sala de lo Constitucional también ordenó hacer medidas de austeridad, además de buscar el financiamiento del pago de las pensiones, mientras se tiene el consenso para la reforma, algo que no es del agrado del partido en gobierno. Mire, el impago es una amenaza permanente. El primer impago es el que ellos decretaron contra los jubilados, al decir dejarlos sin fuente de financiamiento para el pago de sus pensiones. A pesar de que la sala ha dado como fecha límite el 31 de octubre para las medidas de austeridad, lo más probable es que se vean en el presupuesto de 2018. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández. René Novelino, presidente de Asafondos, calificó como positiva la reunión entre representantes de las administradoras de pensiones y el gobierno. Novelino dijo que durante el encuentro se expusieron diferentes puntos de vista sobre la importancia de aprobar una reforma integral que garantice el pago de los pensionados y represente un alivio financiero para el gobierno. Se habló de las consecuencias de la reciente resolución de la Sala de lo Constitucional y de la importancia de ratificarle a todos los pensionados que el pago de las pensiones está garantizado para el próximo par de meses, agosto, septiembre, y que es un marco suficiente desde nuestra perspectiva como para que pueda ser aprobado en ese lapso la reforma integral.